voy a hacer un breve recuento de cómo comienza o cómo empiezo yo en este entramado para que las honorables magistradas puedan tener contexto. Esto falla de vez en cuando, para que las honorables magistradas puedan tener contexto de lo que voy a desarrollar en el transcurso de mi alocución. Para el año 2005, honorable magistrada, yo me desempeñaba en Politur. Para el año 2005 yo me desempeñaba en el área de Politur como, como asistente o ayudante de nóminas. Es cuando llega el señor Rafael Núñez de Asa como auditor y se hace cargo de la nómina. Allí él me lleva temporalmente con él como su auxiliar de contabilidad a una empresa ya hoy extinta, una agencia de cambio en la avenida San Martín, y vamos por el, no sé si debo de pararme cuando escuche eso, sigo, perfecto. Entonces allí junto con la señora Rosy Guzmán, el señor Rafael Núñez de Asa me lleva como su auxiliar de contabilidad a esa empresa hoy extinta, y es donde se va fomentando cierto vínculo de confianza. Como esa empresa no pagaba bien, por así decirlo, eso solamente duró unos pocos meses, y es cuando al señor Rafael Núñez de Asa, a razón de que se excluye un personal de nómina, se le ocurre lo siguiente. Él me dice: Girón, ese personal que se excluyó de nómina este mes, usted no lo va a reponer, sino que yo le voy a informar qué es lo que usted va a hacer con eso. Efectivamente, así se hizo y el dinero queda en cuenta. Ya más luego, él me ordena buscar a una persona, ya él tenía esos fondos identificados, que recuerdo eran unos 700 mil y pico de pesos, y me ordena buscar a una persona para ponerle ese dinero para que esa persona entonces lo recoja del banco y se lo entregue a él. Esa persona es Erinson Bren Rosario, que es una persona que se ha mantenido trabajando también en el departamento de nómina desde ese mismo instante, o sea, desde el año 2005 hasta este mismo año 2021, cuando se hace la operación Coral. Resulta, magistrada, que yo nunca, y eso quiero dejarlo claro acá, porque quieren decir que yo he estado haciendo esto solo, nunca he manejado esto de forma sola, sino que en conjunto con esa persona que le mencioné, que es como nosotros le llamábamos en el entramado, una cabeza recolectora, así como otros más y demás miembros del departamento financiero, cada vez que había que entregar un dinero, íbamos en conjunto donde el señor Rafael Núñez a entregar ese dinero. Nunca lo hice solo. ¿Por qué había que ir en conjunto? Fíjese, el señor Rafael Núñez, según se iba recolectando el dinero, mediante fue creciendo el entramado y se fue haciendo voluminoso el dinero que se recogía, fue teniendo las necesidades de unos gastos, en esta ocasión personales para él, y también de la gerente financiera de turno, la señora Nuris La Antigua. En ese momento él me instruye, me lleva donde esa señora, porque ya era mucho dinero, ya necesitábamos una sucursal bancaria donde se garantizara que una vez se recolectara todo ese dinero, se pudiese recoger. La señora Nuris La Antigua, que era la jefa de la hoy presente imputada Esmeralda Ortega Polanco, era quien en un principio entonces nos entregaba el dinero. A cambio de eso, ¿qué tenía yo que hacer? Ella solicitaba unos préstamos en el banco BHD, y dentro de mis funciones, el coronel Rafael Núñez de Asa me ordenaba pagarlos. Eso ustedes los pueden ver en las pruebas, en los cuadres que se hacía, ya que yo tenía que hacer unos cuadres para el señor Rafael Núñez de Asa, para el señor Juan Carlos Torres Rubio y para el señor Adán Benoni Cáceres Silvestre.
Otra de las funciones, honorable magistrada, consistían en algo que yo digo mucho al Ministerio Público, que es la venta de especialismos. Eso lo hacía una persona que estaba bajo mi mando llamado Winton Guzmán Jiménez. Ese negocio lo empezó el coronel Rafael Núñez de Asa con el hoy extinto coronel de la policía de apellido Japa. Nosotros le decíamos de forma de broma 50-50, 50-50, porque consistía en que el señor Rafael Núñez de Asa le cobraba 100,000 pesos a una persona que quisiese cobrar en la nómina de pago para él introducirlo a esa nómina y que esa persona se pudiese llevar ese sueldo de especialismo una vez esa persona se pensionaba. Para eso el señor Rafael Núñez me daba vía WhatsApp las instrucciones, una copia de la cédula con su firma para que procediera a introducir a esa persona nómina. Esa situación de la venta de especialismos que se mantuvo todo el tiempo trajo, honorables magistradas, una situación que provocó que el jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, hiciese una reunión muchos años después con el general Juan Carlos Torres Robiú, director de CESTUR, Politur, que es lo mismo, el coronel Yeudi Vladimir Guzmán Alcántara, el director del Departamento de Recursos Humanos de CESTUR, y el coronel Rafael Núñez de Asa, gerente financiero de CESTUR. A esa reunión tuvimos que asistir todos de la gerencia financiera y el jefe de la policía dijo textualmente: a mí me tienen harto con la venta de especialismos y yo quiero que eso se acabe. Y no quiero que me digan que un encargado de nómina, un jirón, es que está vendiendo especialismo, un tenientico viejo, que eso no son cosas de tenientico en la guardia. Ante la magnitud de la situación que se les estaba armando en ese momento, se agencian de una llamada del general Adán Benonis Cáceres Silvestre, quien llama al subjefe de la policía. El subjefe de la policía va donde el general jefe de la policía y ese tema quedó resuelto, zanjado, y la venta de especialismo siguieron su curso como si nunca esa reunión se hubiese dado. Dentro de mis funciones, honorables magistradas, estaba el que para la empresa Megatín, empresa del señor Rafael Núñez de Asa, que era una especie de agencia de softball que él creó con la finalidad de él conseguir visa americana, para que eso se pudiese materializar, había que pagar un dinero para la invitación a ese torneo. Ese dinero, pues, tenía yo que recopilarlo del dinero de nóminas y pagarlo a esa persona llamado Valentín Rosario, que venía de Miami a esos fines. No obstante, yo estaba encargado, y eso está debidamente registrado en todos los cuadres que ustedes tienen como pruebas para verificar mis palabras, yo tenía que comprar todo el habitamiento de todo el personal, o sea, uniformes y todo lo que conlleva un equipo de softball. De igual forma, del dinero que se recogía de las nóminas, yo tenía que pagar los pasajes aéreos de ese personal completo. Y como pago a esos peloteros, ya que a un equipo de softball usted tiene que pagarle un sueldo, lo que se determinó por orden del coronel Rafael Núñez de Asa era que a todo el personal de su equipo de softball yo debía de incluirlo en la nómina de pago de Politur. Así él tenía granjeado ya todo lo de su equipo. Mi función nunca fue ir donde nadie a buscar un peso. Para eso existía el personal al que nosotros teníamos identificados como cabezas recolectoras. Y eso era lo que obligaba a los cuadres. Y también, ¿quién va a asistir, la licenciada, mientras usted va a hablar con él? ¿No va a salir?
Continúe. Y eso era lo que obligaba a los cuadres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tenía que ir a llevarle, digamos, 10 millones de pesos al coronel Rafael Núñez de Asa. Perdón, entonces, usted va a dejar... Registre que el licenciado Rubén Giancarlo Martínez estará asistiendo provisionalmente a Epifanio Peña Lebrón, ¿es así? Bien. Continúe. Si yo tenía, por ejemplo, que entregarle 10 millones de pesos al coronel Rafael Núñez de Asa, producto de la recolección de dinero, de nóminas, raciones alimenticias, viáticos... Entonces, ese dinero, al no recogerlo yo y el coronel Rafael Núñez de Asa, darle instrucciones de que se gastase ese dinero en situaciones que voy a detallar en mi alocución más adelante, a las mismas cabezas recolectoras, o darle instrucciones a las cabezas recolectoras, cuando no era de forma directa, a través de mí, entonces ellas debían de estar ahí cuando estábamos entregándole ese dinero al señor Rafael Núñez de Asa. Las cabezas recolectoras eran mayormente personal que lo integraban las gerencias financieras, tanto de Politur como del CUSEP. Entiéndase por Politur Cestur. Por ejemplo, David Abreu Padilla, que era el asistente personal en Politur del coronel Rafael Núñez de Asa, era la persona encargada todos los meses, digamos que de apurarme. Girón, está durando mucho el personal, el dinero, los jefes lo están esperando, y por los jefes quiero ser claro. Juan Carlos Torres Rubiú, director de Politur, o Adam Benoni Cáceres Silvestre, director del CUSEP. Siempre David me instruía, y esto es bueno que ustedes sepan, por WhatsApp. Por eso ustedes van a ver muchos David diciéndome, el coronel Rafael Núñez de Asa, que te está esperando con el cuadre de la nómina en su casa, o te está esperando con el cuadre de la nómina en Politur. Pero cuando se hablaba del cuadre de la nómina, en este caso, de lo que se estaba hablando era precisamente de el dinero que se recogió, más todos los gastos que hicieron las cabezas recolectoras o que se me ordenaba a mí hacer de sus cosas personales, y que teníamos que ir donde ellos a darle explicación. De ahí a que yo nunca podía ir solo, porque yo no sabía alguna orden que se le había dado a alguna otra cabeza recolectora, y pues por ende había que explicarle eso al coronel Rafael Núñez de Asa. Mire, magistrada, para sacar ese dinero de las nóminas no había que hacer uso, digamos que, de un sistema sofisticado de informática, para nada. Para sacar ese dinero de las nóminas, lo que había que tener era comprado a todo el que intervenía en el proceso. Entonces, para eso se le daba dinero en la UAI, en la UAF, en Auditoría de la Policía, en Contraloría y en Presupuesto a todas las personas que estaban encargadas de manejar los presupuestos, y fíjese que no dije las nóminas, sino los presupuestos de Politur o Cestur, que es lo mismo, porque si uno no tenía a esas personas en nómina, obviamente que en algún punto se iba a haber un tranque del proceso y las cosas no iban a avanzar. Entre esas personas, y para que usted vea lo fácil que era sacar ese dinero, está la coronel San Quintín, que era la auditora de la Policía Nacional. Al Politur ser una dependencia de la Policía Nacional, era la Policía Nacional una de las instituciones que tenía la obligación de auditar a esa nómina. Pero fíjese usted
que iba a auditar la auditora que estaba cobrando en nómina, pero mire qué casualidad, esa auditora, por orden del coronel Rafael Núñez de Asa, y así está establecido en mis conversaciones de WhatsApp, tenía también que devolver lo que ella cobraba, pues ella estaba en nómina exclusivamente para que eso le sirviera para la pensión, ya que era el atractivo que veían los miembros de la Policía Nacional en ese caso. Luego, honorable magistrada, esa nómina iba a una dependencia de la Policía Nacional. Esa misma coronel que estaba en nómina y que devolvía su dinero, también era una cabeza recolectora del entramado, fíjese esto. O sea que tenía también que devolver dinero y buscar personal para que cobrasen y devolviesen el dinero también. En este caso se lo entregaban a mi hermano Vicente Girón Jiménez, que era, digamos, que una cabeza recolectora de orden superior, en jerarquía de cabezas recolectoras, si se quiere decir.